in Salamanca. Today our school is open to let you know how we are and how we work together. Buenos días, Salamanca. Hoy os abrimos nuestras puertas para que todos vosotros conozcáis mejor nuestro colegio. ¡Somos el Colegio Calasanz! Al principio, los Escolapios, la orden fundada por San José de Calasanz, abrieron un pequeño colegio en lo que ahora conocemos como el edificio de Santiago I. Pero poco a poco, cada vez había más niños. Había que buscar un lugar para levantar un colegio más grande y así poder dar una educación a más alumnos. En primer lugar, vamos a resumiros la historia de nuestro colegio, que comenzó el 8 de octubre de 1956. Se decidieron por un antiguo monasterio de las Madres Bernardas, edificio del siglo XVI, situado en el Paseo de Canalejas. En esta calle se encuentra nuestro colegio. De aquel monasterio queda la iglesia y el atrio, nuestro patio del pino. El 14 de octubre de 1958 dieron comienzo las obras del nuevo colegio, donde estudiamos hoy nosotros, siguiendo los planos del arquitecto don Francisco Gil González, cuya firma podemos ver en varias partes de la fachada. San José de Calasanz quería que en sus colegios se transmitiera un lema, piedad y letras, es decir, fe y cultura en la educación de todos los niños. Y a San José de Calasanz le recordamos durante todo el año, aunque de manera muy especial en las fiestas que le dedicamos en noviembre. Ahora, si me seguís, os enseñamos algunas de las aulas en las que no solo trabajamos, sino que compartimos mucho tiempo, actividades e incluso juegos con nuestros compañeros y profesores. Empezamos en el jardín de infancia hasta bachillerato. Vamos a enseñaros nuestros puestos de trabajo. Como veis, estamos en una de las aulas del jardín de infancia. ¡Qué simpáticos y qué pequeñines! Que nosotros también éramos así, ¿a que parece increíble? Ahora estamos en una de las aulas de infantil. Mira cómo aprenden a leer y a escribir. Okay, everybody hold your hands, please. Come on, everybody hold your hands. Okay, very good. 1, 2, 3. You put one hand in, you put one hand out, you put one hand in and you shake, 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 shake. You do the hokey pokey and turn around. Ahora estamos en la sala de ordenadores. Aquí podemos trabajar y obtener información sobre lo que estamos estudiando. Como habéis podido observar, en todas las aulas, desde infantil hasta bachillerato, hay un ordenador para el profesor adaptándonos a todos a las nuevas tecnologías en clase. En las aulas hay un proyector y una pantalla. Así podemos ver todos lo que el profesor quiere enseñarnos haciendo uso del ordenador sin ningún problema. Además, en las clases del tercer ciclo de primaria hay una pizarra digital a la que nos gusta salir incluso más que la de tiza de toda la vida. No nos podemos olvidar que este año todos los alumnos de quinto y sexto de primaria disponemos de un ordenador portátil para cada uno, para poder trabajar y estudiar en el aula, gracias a que hemos sido seleccionados como uno de los centros pioneros del proyecto Red 21 en Castilla y León. Ni tampoco que este centro es un centro bilingüe con un proyecto muy serio. Tenemos 5 profesoras nativas que imparten en inglés varias asignaturas. No solo hablamos inglés en las clases, en el recreo, en el patio, siempre. That's great, c'est magnifique. Ah, olvidé deciros que a partir de quinto de primaria también aprendemos francés. Como habéis visto, estas son nuestras clases. Aquí cada día aprendemos un montón de cosas, además de crecer con valores cristianos. Ahora estamos camino del internado. Alumnos de quinto de primaria, bachillerato, viven en el centro, en las 2 últimas plantas del edificio. Tienen habitaciones individuales y los horarios que tienen les permiten tener un tiempo de estudio y de ocio todos los días. Ahora estamos en la biblioteca. Aquí venimos a estudiar después de las clases. Podemos consultar y leer algunos libros. Imaginar que somos los 3 mosqueteros, Robin Hood o Harry Potter, y navegar con Sinbad Marino. También podemos navegar con nuestros ordenadores en Internet.
y pronto también podremos leer libros digitales. Pero cuando eso pase, ¿seguirá habiendo bibliotecas? Pues claro, aunque a lo mejor serán distintas. Y en vez de venir a buscar y leer libros, vendremos a discutir sobre ellos. O a escribirlas nosotros. Estamos ahora en uno de los lugares en los que hacemos deporte. Aquí, en el campo de fútbol, las canchas, el frontón, podemos entrenar, hacer educación física y jugar muchos días, hasta los fines de semana. En estos lugares también se utilizan para hacer competiciones, juegos durante las fiestas del colegio y cualquier otra actividad que requiera un espacio tan grande como el que podéis ver aquí. Tenemos hasta 15 equipos participando en diferentes modalidades, perdiendo, empatando, ganando, porque lo que importa es participar. Aquí se realizan muchas actuaciones, unas de los grupos que vienen de fuera y otras por nosotros. En el festival donde nos volcamos todos es en el Festival de Navidad, que he trabajado por parte de todos, pero como merece la pena, es nuestro teatro. Este es nuestro comedor, donde venimos muchos alumnos a comer una comida que está muy buena y además es variada. Vamos, que no solo le gusta a nuestros padres, a nosotros también. La primera planta, nada más entrar, podemos ver la portería en la que los que se encargan de ella velan por nuestra seguridad y nos ayudan un montón. Allí está la capilla en la que hacemos celebraciones cuando somos poquitos. A continuación se encuentra el despacho de José Antonio Valverde, nuestro director. Y aquí, en el mismo pasillo, nuestros secretarios y gerente encargados de matrículas, notas, etc. Es hora de hablar con nuestro director. Se llama José Antonio Valverde y nos está esperando en su despacho. ¿Nos podría decir, por favor, qué funciones desempeña el director en un colegio tan grande como este? Bueno, pues mira, las funciones son muchas. Principalmente yo lo concentraría en hacer que vosotros estéis bien en el colegio, que os eduquéis, que estéis en un ambiente seguro, pero date cuenta que en un colegio tan grande no solamente esas funciones las tiene el director, sino que hay muchísimas personas que están conmigo realizando estas funciones. Hay un equipo directivo, que lo conocéis, directora de primaria, orientadores, jefe de estudios, etcétera, 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 y son aquellos colaboradores y aquellas personas que están haciendo que todas las funciones se realicen de forma óptima. ¿Podría decirnos por qué algunas asignaturas son en inglés? Mira, sabéis que desde hace 3-4 años tenemos un proyecto bilingüe y es un proyecto bilingüe serio. Queremos que todos vosotros adquiráis la lengua inglesa como una parte normal y natural de vuestra vida. Sabéis que el inglés es importante, ¿verdad? Entonces lo que pretendemos es que no haya un aprendizaje, sino que de forma natural estéis adquiriendo la lengua inglesa para que seáis personas muy bien preparadas en el futuro. ¿Podría describirnos el colegio en pocas palabras? Sí, mira, en muy pocas palabras yo te describo, como bien sabéis, que es un colegio de las escuelas pías, de los escolapios, y San José de Calasanz lo reducía a piedad y letras. Piedad y letras que se convierte en educaros a todos vosotros como personas, y personas formadas muy bien académicamente, pero también formadas en valores, que seáis personas dignas en el futuro y que trabajéis por el bien de toda la humanidad. We hope you have enjoyed watching this program as much as we have doing it. We want to you remember that this place is also yours. Esto ha sido todo. Esperamos que os hayáis divertido viendo este reportaje tanto como nosotros haciéndolo. Que sepáis que esta es vuestra casa. ¡Sí!